Universitario de deportes se presentó ante su hinchada con una versión 2023 incompleta e igualó 0-0 con el campeón ecuatoriano Aucas en el Monumental. Digo incompleta porque no vimos aún al chileno Ureña ni a Sepúlveda que vive en Lima, que estuvo en el estadio, pero no ha sido ni presentado por un lío que nadie entiende cómo entrena con la U sin ser de la U. En fin, se especula sobre la vuelta de Alex Valera y de aquí debo confesar algo. Estuve en el estadio, me crucé a Manuel Barreto, el gerente deportivo del equipo Merengue. No quiso declarar, pero le dije, medio en broma, medio en serio. Hiciste las pases con Valera, ¿no? A ver si me tiraba algo. Yo no me peleo con nadie, me respondió. Le dije lo mismo a Ian Ferrari y solo se carcajeó. Bueno, puede que sí, puede que no. La cosa es que la U necesita un delantero si es que Sepúlveda no se queda en el plantel. En fin, vayamos a la noche crema. Espectacular presentación. Lo mejor de la noche fueron los drones en el cielo del monumental. Y no solo lo mejor de la noche. Hay que reconocerlo. Es lo mejor que se ha visto en la historia de una presentación de equipo en el 2023. Una pena, por cierto, que no haya estado Aldo Corso en el estadio. Los últimos años fue lejos, pero lejos el más aplaudido y anoche el hincha de la U se quedó con las ganas. Eso sí, tal como pasó con Hover cuando fue presentado hace unos años, esta vez a Horacio Calcaterra le recordó a dónde ha llegado la hinchada merengue. Fue el momento donde el pico de aliento creció. Quizás por su pasado reciente en Sporting Cristal. Hablando de aliento, la parte negativa de la noche fueron las pifias Alfonso Barco. Digo negativa porque en tu noche de presentación lo último que se debe generar es un mal clima. Punto negativo de esta noche crema. Ahora sí, vayamos al fútbol. Carvallo en el arco. No tuvo mucha chamba. Aucas es un equipo armado para defender, juega con cinco atrás, cuatro en el medio y un delantero. El 90 minutos nunca pudo ser un equipo peligroso ni desde el contragolpe, por eso el capitán merengue no tuvo chamba. Angajima por derecha en reemplazo de Corso, interesante desde lo defensivo, más no desde lo ofensivo. Es un lateral hecho para defender. Y está bien, por el otro lado estuvo Cabanillas, que repite titularato como en el 2022. Posicionado a una altura muy, pero muy adelantada, casi casi en campo rival, era el encargado de darle amplitud por la izquierda al equipo de Companucci. Sin embargo, la 1 logró trascender por ese lado. Fue muy poco lo que ofreció para darle profundidad al equipo, sobre todo por lo que dijimos, la altura en la que se paraba para recibir la pelota. Sarabia y Di Benedetto de Centrales, dos jugadores similares desde el porte, desde lo físico y también desde lo que ofrecen. Mucha fricción y buen juego aéreo, mejor Di Benedetto, eso sí para el pase adelante que Saravi, encontró en varias oportunidades a Piero Quispe en una zona más adelantada. No fueron de todas formas muy exigidos por los delanteros ecuatorianos. Murrugarra de ancla, de los mejores de la cancha, sin lugar a dudas. Hecho para la marca y el relevo, se comió la cancha. Está siempre cerca a la marca más cercana y tiene algo que tiene que tener el ancla, el seis, el perro es agresivo. Su nivel hace pensar que debería seguir jugando como titular en esta versión de universitario. Ahora, trajeron a Ureña para ese puesto. ¿Jugará con Panucci con los dos o será solo uno de ellos los que sea el ancla de la U en este 2023? Pérez Gérez a la izquierda. Entró mucho en contacto con la pelota, pero no trascendió para gestar, para criar. Le faltó ideas. Lo mejor que tuvo es lo que mostró en Melgar. Es buen llegador. Pisa el área y le gusta culminar jugadas. Tuvo un par, una en posición adelantada, pero demuestra que sabe llegar al área como factor sorpresa. Es así. Ahora hablemos un poquito de Horacio Calcaterra. No hay Horacio malo. Jugó por derecha de Murrugarra y fue el mejor de la cancha. Cuando tiene que marcar, rasca. Cuando tiene que jugar, inventa. Es el mejor jale de la U, creo yo. Embarró su actuación con la expulsión, pero aún así jugó un gran partido. Polo por derecha fue el más desequilibrante del equipo, pero quedó en la insinuación. No terminó bien las jugadas. Quispe y Rivera terminaron jugando arriba, en punta. No fue un buen partido de Piero Quispe, más allá de uno que otro chispazo. No encontró cómo hacer daño y anduvo impreciso, siempre le hemos reconocido esa capacidad que tiene para perfilarse rápidamente y mirar a largo contrario, esta vez no pudo. Rivera bien desde el pleito anímico, desde la fuerza, desde la capacidad que tiene para correr a todas las pelotas, de marcar buenos pases, pero ha mostrado mejores cosas por banda que de nueve, pese a que siempre fue nueve. Entró Herrera y le dio algo distinto desde la variante de jugarle largo al pecho, con el ingreso también de Romero, o desde una presencia más sólida en el área, pero está fuera de ritmo todavía. Giving entró para correr más que para jugar, luego de que el equipo se quedó con 10 por la roja a Calcaterra, Guzmán y Luján cumplieron en defensa, sin mucho lío creado por el equipo ecuatoriano, y Urruti se quedó en el intento, se quedó muy solo. Punto aparte, a las pelotas paradas del ojo con eso. Casi todas mal. Digo casi porque solo una acabó en un cabezazo peligroso de Di Benedetto. Todas las demás desperdiciadas. Creo haber visto una un muy lejos todavía de lo que puede llegarse a ver en este 2023. Cuando Urruti y Herrera recuperen la forma, puede que el ataque merengue gane mucho más peso. Por ahora la noche crema fue de la gente y del espectáculo de la presentación. En la cancha hubo forma, pero faltó ideas.